Este es el último llamado pacífico con las todas las autoridades, representantes de salud, educación, todas las organizaciones civiles de este municipio, personas conscientes, organismos de cuenca, que dicen que no, un llamado no a la minería en este municipio. Así que todos dirijámonos hacia las minas. Estamos dejando evidencia y estamos dejando plasmado que la gente dice que no, por favor, todos circulemos para que nos miremos a través de las redes. Miren, aquí la gente que somos pensantes, que queremos a nuestro municipio y sabemos que por más dinero que tengamos y no tenemos agua, no tenemos recursos naturales, oxígeno, no existe este municipio. Somos nosotros los que vivimos aquí, los que sabemos qué es lo que queremos en nuestro municipio. Y rotundamente en reuniones de Cabildo Abierto se les ha dicho que no a esta gente. Y ellos persisten, insisten llevarse un pueblo por encima. Les agradecemos la presencia militar y policial para resguardar este evento, ya que el pueblo venimos de manera pacífica, pero si la gente no lo entiende de manera consciente, se procederá a desalojarlo a la fuerza. Igual hacemos el llamado a todas las personas, hicimos una convocatoria solo así de manera verbal, lo hicimos a través de las redes sociales y ustedes pueden ver el inmenso apoyo que tenemos en contra de la minería. Ya es hora que de una vez por todas esta gente vuele de nuestro municipio. Pues sí, pero este hoyo lo hizo cuando compró él aquí. ¿Quién? Don Manuel. Don Manuel, pues claro. Así don Manuel fue el que hizo esto, porque por aquí entrábamos, uno podía entrar por acá o por allá. ¿Sí? Entraban por aquí y salían por allá. Sí.
si yo me acaban de decir a mí. ¿Qué va a poner panal los topa a dónde? No veo dónde lo tiene. Una cabeza. Vamos a aterrar ya esto. A quedar ahí. Vamos a aterrar esto ya rápido. Que a pesar de ser un día laborable, han hecho presencia en este lugar. Les agradezco muchísimo esto que ustedes, este gesto que ustedes han hecho de estar acá a protestar por esta causa. Esto significa que nosotros sí amamos a Caridad. Allá de los que no vinieron, sabemos que algunos porque tuvieron que hacer algo, pero otros no quisieron venir. Yo quisiera aquí tener a todos los líderes, a todos los que estamos en plena campaña, ¿verdad? Aquí deberíamos de estar. Aquí es donde se demuestra el amor a este pueblo. Pero no han hecho presencia muchos. Aquí es donde tenemos que estar todos los caridades, porque esta es una causa de pueblo, esto no es político ni nada, sino que aquí lo que estamos haciendo es defendiendo a nuestro pueblo. Más cuando hay una fuente de agua al frente de la Boca Minas, tenemos una toma de agua de la cual el pueblo de Caridad se alimenta de ese líquido. Yo les agradezco a todos los acá presentes y darles esta mañana un mensaje a estas personas. Ahí podemos ver la entrada a la mina. Que les llamaría que son unas personas inhumanas, sesudas, no han querido entender, ya se los expresó el pueblo en un cabildo abierto masivo, de que Caridad no quiere, no acepta lo que es la explotación de minas. Y ellos insisten, ya es la cuarta vez, el cabildo abierto y dos veces más anteriores, y hoy se aglomeró bastantes personas, y yo les agradezco que a pesar de ser un día, como se los decía, laborable, aquí están presentes. Y hoy queremos dejar en claro que queremos y les pedimos que se vayan, porque no vamos a permitir esto. Esto no lo vamos a permitir el pueblo de Caridad. Vamos a hacer decomiso de todo lo que tienen acá y se les entregará hasta que nos firmen un punto de acta donde digan ellos o permitan ellos de que se van para no volver de este municipio. De continuar, no responde el pueblo de Caridad. Muchas gracias a todos los acá presentes. Estoy con el pueblo hasta el final, ¿verdad? Así es de que aquí tenemos más personas que van a participar también. Y cualquiera que quiera sumarse a esta causa, a expresar su sentir, lo puede hacer hoy es cuando. Porque no vamos a permitir volver otra vez acá, porque el tiempo de cada uno de nosotros, así como el tiempo de ellos, es oro, ¿verdad? Y ellos nos están haciendo perder tiempo, ¿verdad? Con esto que nos están queriendo venir a hacer a nuestro municipio. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y le dejo la palabra a don Ponce. Vamos a decir comunidad, vinos ni nada, ¿no? Pueblo de Caridad. Quiero decirles de que nosotros, los caridenses, tenemos un pueblo tan bello que algunos que han migrado del pueblo quieren regresar de nuevo porque se han dado cuenta que Caridad es el pueblo bonito para vivir. Mire, ahorita nosotros tenemos un consejo de microcuencas y tenemos un sector ya diseñado con un mapa donde tenemos fuentes de agua, tenemos bosque y suelo. Y esa es la causa de estar nosotros aquí cuidando todo esto, que son tres recursos vitales para nuestra vida: suelo, bosque y agua. Entonces, ahorita nosotros, ¿qué estamos haciendo? Allí en Caridad tenemos el consejo mancomunado con la alcaldía municipal y apoyo del Instituto de Conservación Forestal, que incluso el jueves vamos a estar acá en Los Vinos con una ingeniera del Instituto de Conservación Forestal ya para hacer los trámites de una declaratoria de esta zona aquí para que ya quede declarado como zona de recuperación de bosque, para que ya quede libre de minas esta zona.
Ya tenemos un vivero, para iniciar, tenemos un vivero de 5.000 plantas, que no sé si ya se colocó la semilla. Yo estuve participando hasta la terminación del llenado de bolsas. Entonces nosotros, el pueblo, estamos organizados y queremos recuperar más bosques de lo que se ha perdido. Y esta gente está viniendo a querer destruir lo que tenemos. Entonces eso, caridad, no tenemos que permitirlo. Tenemos que mantenerlos unidos. Y caridad, unidos, como dijimos, ¡no más permitido! Entonces, le agradecemos a la presencia que tenemos del cuerpo militar, como la policía, que también ellos, la vez pasada que estábamos en una reunión con los de Cruz Roja hondureña, teníamos un abogado allí también, y nos dijo, defiendan eso. Si el pueblo no quiere, no se puede. Pero defiéndanlo de verdad todos unidos, como estamos hoy. Aunque nos hace falta parte del pueblo, pero el propósito es que tenemos toda la representación de todas las aldeas de todos los municipios. De todos los municipios. Entonces, sigamos así y defendamos. Hoy venimos no para dañar a nadie como humanos, ¿verdad? Sino para hacer un decomiso de las herramientas que ellos tienen para destruir. Ya están comenzando, la otra vez con una bomba esa que la dejaron, pero inservible, porque le sacaron toda la basura que está adentro y la tiraron allí. Entonces eso no tenemos que permitirlo, porque hay gente que no se está dando cuenta de eso y abajo está usando el agua. Entonces, cuidemos lo nuestro, aquí no tenemos que ver de qué iglesia soy, de qué distintos políticos tampoco, porque eso cada quien. Pero aquí estamos como un pueblo defendiendo lo nuestro, que ese no va a andar preguntándole de qué iglesia todos. Este daño es para todos, por eso aquí estamos todos. Así es de que si hay alguien que quiere participar más, y les agradezco a todos, y que al terminar de acá vamos a ir a hacer el decomiso, y ya lo dijo el señor alcalde. Firmas para desterrarlos y que no vuelvan, porque son unos asesinos. O no quieren al pueblo, ellos vienen a llevarse todo como si todo Colón, y demás no les interesa, y nosotros quedamos sin quebradas, sin ríos, sin recursos naturales. Los recursos naturales no se prestan ni se venden, se les venden, señores. ¡Fuera, minería! Al ver esta hermosura que hay aquí, van a cuidarlo. Más bien, yo creo que esta gente que quiere vender aquí, con ideas de todos, hay un montón de jóvenes, hacer un lugar turístico, que más bien de ahí pueden recibir ingresos. Podemos mejorar, buscar esa forma, para tener esta hermosura. Compañeros, buenos días. Busqué uno de los lugares más altos y creo que tengo buen timbre de voz.
ver esta manifestación de los diferentes actores de este municipio. Veo aquí el gremio Magisterio, que siempre está presente en la lucha de la defensa de nuestro territorio, a la alcaldía municipal y nosotros, en mi condición como ciudadano de este municipio y a la vez como presidente de la Cuenca Guacorán, que albergamos 17 municipios de este corredor seco, estamos obligados y llamados desde que asumimos este rol como defensores de la naturaleza a hacer este tipo de presencia y dar un poco de explicación a las personas que nos acompañan. Es importante estar claro y que nadie nos engañe. Señores, hoy por hoy no existe ningún proyecto minero donde no se dañe lo que son la naturaleza. Es más, y de repente como seres humanos necesitamos usar los recursos que tenemos, pero que sean de manera sostenible y amigable con el ambiente. Cuando los recursos no están, donde no laceren los primeros derechos del humano, que es el derecho a la vida, el derecho al agua, que son derechos internacionales. Y aquí en este proyecto lo que estamos lacerando son esos derechos, el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de vivir en paz, de respirar aire puro, y el derecho al agua, que es un derecho internacional que no puede ser inviolable en todo lado. Esto no, el agua no tiene precio. El recurso agua no tiene valor y por eso es que tenemos que dar hasta la vida, si es posible, porque las futuras guerras no vienen por el dinero, no vienen por el oro. Tenemos un montón de problemas y por eso lo explicaba bien Don Conce, es necesario que nos unemos graníticamente los diferentes actores políticos, porque de una u otra forma convencemos, pero hagámoslo para lo bueno. Aquí llamemos a cualquier afiliación política y que nos unamos. Porque sucede y es una realidad. El país ha sido vendido. El país ha sido vendido a través de concesiones. Concesiones de todo lo que se llama extractivismo. En este caso es recurso minero. En la parte alta tenemos recurso bosque. Tenemos recurso agua. Está con la construcción de la represa en el río Palagua. Que hay gente defendiéndola para que nosotros nos bañemos ahí en este paso del río Guacorán. Es una causa que en su momento vamos a hacer el llamado. Nosotros ya hemos asistido, le decía ayer a la compañera, no se preocupe por tomar acciones, porque cuando alguien viene de manera impositiva a violentar lo que han hecho aquí, la soberanía de todas las localidades, o sea, aquí no han violentado la soberanía de Melquis, de Mayor y de Don Conce, o del alcalde, como lo que hemos hablado ahorita, nos han violentado la soberanía de todos, porque hemos dicho que no, inclusive así se han metido, y respetando nuestra autonomía como municipio. Es importante esto que les voy a decir, y he escuchado muchos amigos por todos lados. No, que ellos ya tienen los permisos, que ya tienen esto, ya tienen lo otro. Es cierto, ya lo tienen a través de la concesión, y no culpemos a ningún partido político, porque en el curul del Congreso no solo está un partido político, ahí se representan todos. Ahora bien, ¿quién es el que va a dictar el desarrollo que queremos en este municipio, en nuestra cuenca? Somos nosotros los que nacimos, crecimos y queremos ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y recuerden que uno de los recursos que más carecemos en calidad, ¿cuál es? El agua. El agua, y tener este poquito de agua aquí, esto es vida, señores. Y tenemos que dar hasta la propia por defender nuestros recursos. Y sea, como dice ese viejo dicho que algunos lo han satanizado, hacer lo que tengamos que hacer para que nos respeten y para que calidad sigamos contando con este recurso. Estamos a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del casco urbano. ¿Cómo es posible que vamos a permitir este tipo de daño? Todo esto, solo recordemos un poquito. Cuando se aperturó la carretera de la Arada, los que íbamos a la cascada de la Victoria, esa cascada tuvo 2 años que no servía. Todo lo que era, solo el sedimento de una carretera, no digamos de un proyecto minero. Si alguien los invito el día de mañana, vamos a tener la inauguración en el campo El Ondable. Para poder destruir esa roca, la única manera es dinamitándola, trayendo máquinas grandes, toda esta comunidad siria, pero no, los proyectos mineros no solo vienen por un pedazo, ahorita nos informan que andan midiendo por el lado de Saraí, donde Mario, sin autorización me imagino que de ellos, ya andan midiendo y así trabajan los proyectos mineros. ¿Y qué es lo que sucede, señores? Hay que estar claro, la minería tiene varios pasos y varios procesos. Lo primero es la concesión que ya extendió el gobierno. El segundo paso es la exploración, un estudio donde garantice que aquí hay ciertas toneladas de X material. Y eso es lo que están haciendo estos señores, que dicen ser caridades, que dicen amar caridad. Ellos simplemente van a sacar un muestreo de acá, por eso es que están llevando pocas cantidades, pero no, ¿por qué no tenemos que permitirlo? Una vez que ellos sacan un muestreo favorable, vienen otra vez y se reúnen en Honduras Office, Honduras abierta a los negocios, donde hay gente de Alemania, Arabia Saudita, de donde sea, Estados Unidos. Y miren, está un municipio que se llama Caridad Valle, una minería que se llama Buenavista,
produce 1000 toneladas de oro, ¿cuánto me da vos? No, que yo te doy tantos millones y así. Ellos lo que quieren es vender este recurso. Los tratados o lo que usted haga con una empresa de exploración no tienen que ver nada con una empresa que va a ir a explotar. Porque la empresa que explota no ha hecho acuerdos con nadie, simplemente con el gobierno. ¿Y cuánto nos dejan a nosotros como municipio? ¿Saben cuánto nos dejan? Apenas el 1% de lo que explotan. El 1% no nos sirve ni siquiera para recuperar los árboles, mucho menos para que produzcamos agua. Hasta la vez la ciencia no produce agua. La fórmula la hacen H2O, pero no lo pueden crear, porque eso solo Dios lo crea a través de la naturaleza. Es el único recurso, no renovable. Y toda esta comunidad, yo por ahí escuché a algunos amigos de allá, digo, de repente es la falta de conocimiento. No me crean a mí, que usemos las redes sociales, usemos los videos, instruyámonos, miremos History Channel. Señores, hoy estamos en la era de la tecnología, dijo un señor por ahí, no, es que a mí no me afecta. Estos no van a dar trabajo, pan para hoy, hambre para mañana, señores. ¿De qué nos sirve, casi digo la mala palabra, que tengamos los recursos que tengamos, si al final no vamos a tener agua? ¿Quién se va a quedar donde no hay agua? El agua es vida, se necesita para todo proceso, se necesita agua. Y si no lo tenemos, señores, ¿de qué nos sirve tener un buen parque, un buen estadio? Ahorita nos van a pavimentar el acceso a la entrada turístico, están creciendo, ya tenemos Arrochino, tenemos Poyolandia, salones de belleza. Y eso es parte del crecimiento que no lo queramos reconocer, lo estamos teniendo como caridad, sin necesidad de la minería. Ahora vienen ellos y dicen, porque lo dijeron en la alcaldía, con esta minería vamos a andar todos en Prado, vamos a andar todos en Homer, vamos a ir a las mejores universidades, a Harvard, a la LSU. ¿Quién de ellos anda en Homer aquí? De los que andan explorando. ¿Quién de ellos anda en Prado? ¿Quién de ellos ha estudiado en las universidades de la LSU? Donde ellos dicen, es paja, señores, es mentira, señores. Si recuerden que los proyectos mineros, esto no es de ahorita, tienen décadas, años, siglos convenciéndonos. Desde nuestros aborígenes nos engañaban por un pedazo de espejo, nosotros le dábamos un pedazo de oro. Y eso es lo que siguen haciendo todavía los proyectos mineros. Siguen queriendo convencer a la gente que cree que a los ninis son los que convencen. ¿Qué son los ninis? Los que ni trabajan ni estudian y creen que los mangos caen del cielo. Entonces esa gente es la que de coaccionarla, porque este recurso de vida y es necesario que veo aquí de las delicias, de los espinos, creo que de San Antonio andan algunos. Esto no solo es de los vinos, no es de la comunidad, es de todo el pueblo, porque empiezan por aquí, pero en Caridad hay 5 lugares ya identificados para donde pueden explotar. Está Las Trancas, está la parte de los vinos, del espino arriba, y en la otra parte por donde Saraí, la parte del Oropel. Definitivo que si dejamos entrar a la minería, Caridad se destruye, señores. Vamos a salir huyendo y los que de repente tenemos quien nos lleve para otro lado, pues nos van a llevar. Pero los que siempre han estado en el municipio, señores, ¿cómo va a ser posible que alguien que no sea de Caridad nos va a dictar qué es lo que queremos? ¡Defendamos los recursos porque el pueblo unido! Los recursos naturales no se compran, no se venden, se defienden. Y lo vamos a hacer todos unidos. Llevemos esa voz nuevamente a todos los gremios, a su líder político, a su líder religioso, porque todos unidos es como podemos lograr la victoria. Y esto no termina ahorita, es importante entenderlo. Se lo digo porque yo tengo hace 4 años de estar peleando a través de los organismos de cuenca con la represa. Y toca, cuando toca, toca. Allá ya estaban los tractores y la gente de arriba, he aprendido bastante de ellos. La idiosincrasia de esa gente es lo que nos permite a nosotros tener agua todavía en el río. Si esa gente no existiera, no estuviera arriba, creo que nosotros ya no tuviéramos nada, ya no tuviéramos río. Ya se hubiera secado y hay que aprender un poquito de esa gente que se mueren por suelo, bosque y agua. Los tractores ya estaban para construir la represa hidroeléctrica. Y creo que muchos de aquí no se dan cuenta. Río Palagua es ahí donde está el San Juan, que vienen dos ríos, ahí nomás está ahí. Es un daño que nos iban a causar. Entonces ya pasemos ese mensaje, pues cualquier rato les hacemos el llamado con los organismos de cuenca. ¿Y cómo hicieron esa gente? Y nosotros les decimos inditos, perdón. No, esa gente son los verdaderos hondureños, son la gente originaria y que gracias a ellos es que tenemos recursos naturales. Los tractores estaban encima y un tractor a usted lo quitan, pero esa gente da hasta la vida. ¿Qué fue? ¿Cómo lo detuvieron? Le pusieron fuego y es la única manera. ¿Por qué? Porque aquí lo que no existe en Honduras es una consulta previa e informada, donde se le pregunte a cada ciudadano si está consciente de este proyecto. Aquí no tiene permiso de la autoridad, que es el alcalde municipal según nuestra legislatura. No tienen permiso del pueblo porque en Cabildo Abierto se les dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No quieren a la buena. Como estas son 4 veces que hemos venido aquí ya. Ya lo decimos para el oficial que nos acompaña ahí, el cuerpo de la policía.
son cuatro veces de manera pacífica. ¿Quién de aquí nos ve con un machete? ¿Quién de aquí nos ve con un palo? ¿Quién de aquí nos ve con una pistola? Pero todos lo tenemos, jefe, y la galizada. Y la están listas para usarse cuando se tengan que usar. Eso tiene que saber. Digamos que esta lucha la ganamos porque la ganamos. Muchas gracias. Como dijo el ingeniero Méndez, hay tantas cosas para poder informarse y a veces uno no lo hace porque no quiere. Pero la realidad, ustedes son conscientes. Permiso, el sacro, perdón, hermana, a saber que es un daño que nos están causando. Para nosotros, el pueblo de Cali. No se lo vamos a permitir. Bueno, señores, esta, antes que nada, esta es una acción del pueblo. Para el amigo Río que está ahí hablando cuestiones, usted sabe que está lacerando sobre los derechos de un pueblo. Es un pueblo el que te viene a decir que no. A ustedes como empresa minera, como empresa que está haciendo esta exploración, y a usted como ciudadano de este municipio, sus intereses personales los está llevando sobre todo este pueblo. En Cabildo Abierto se les dijo que no. Primera ocasión el año pasado. Se firmó, se les explicó. Hemos venido dos ocasiones aquí y lo decimos en presencia de los militares y del cuerpo policial, dos ocasiones de manera pacífica, a darles un ultimátum, y esta es la tercera vez, allá hemos hablado, aquí andamos representantes de salud, de educación, de organismos de cuenca, de alcaldía, sociedad civil organizada, iglesia, todo Caridad Unido. Les venimos a decir de manera tranquila, ordenada, por favor, retírense de Caridad. ¿De qué manera quieren que se lo expliquemos? Caridad, les hemos dicho que no. ¿Cuántas veces les hemos dicho que no? No, la minería. Insisten. Han venido a Caridad, no tienen la autorización del máximo representante que es el alcalde. No tienen el visto bueno de la unidad municipal del ambiente. Están engañando a las personas. Están trabajando sobre dos fuentes de agua del casco urbano. Si es que lo que quieren, usted no es de aquí. Usted tampoco es de Caridad. Usted no vive en Caridad. ¿Por qué se fue huyendo de Caridad? ¿Por qué salió de Caridad? Porque no le gusta Caridad, entonces no venga a engañar a la gente que quiere o que siente amor a Caridad. Yo soy el que vivo aquí, nosotros somos los que vivimos. Somos nosotros los que nos hemos preparado, somos profesionales y seguimos aquí en el municipio. Tenemos nuestros hijos aquí, tenemos nuestros papás. Como exploración minera, explotan nuestros recursos, eliminan las comunidades y ustedes con dinero están muy contentos en su pueblo. Caridad les ha dicho que no respete la soberanía de Caridad. Venimos de manera pacífica, nadie anda un machete, nadie anda un arma, venimos de manera tranquila. Pero si al final el pueblo lo que quiere es sacarle sus cosas, si ustedes siguen insistiendo, eso es lo que van a recibir. Una orden judicial. Vamos. Puede traer lo que tenga. ¡Fuera, hombre! ¿Y qué manda? Tenemos el nada. El señor lo que nos está retando, dice. Nosotros somos empleados como cualquier otra cosa. No podemos venirnos a poner o a sobreponer ante la comunidad porque ustedes son los que... Así es. Nosotros nos vamos a salir de aquí, pero nosotros ahorita, hoy mismo, no hay necesidad de que vengan y rompan con la cosa, nosotros la vamos a sacar. Okay. Ahorita mismo. Nosotros les ayudamos.
Ingenieros, escuchen, ustedes son profesionales, nosotros también. Venimos aquí, gente, no crean que somos vándalos. Pero podemos ser vándalos si, si ustedes nos laceran nuestros derechos. Entendemos que ustedes están trabajando para una empresa. Venimos, por tercera vez venimos, don Santos. La primera vez fue en cabina abierta y usted lo vio con toda su gente. Entonces, ¿qué es? Hagan caso, hombre, hagan caso por las buenas. Ahora, a nosotros no nos diga que el desarrollo, que aquí, que allá. No, nosotros hemos sobrevivido como estamos. Y lo que queremos es seguir viviendo en paz y tranquilidad. No nos interrumpa la paz. Ya está Santo, ya no queremos. ¡Fuera, fuera, fuera! 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 El gobierno que crearon un PCM, cuando le dijeron se va de Honduras, el gobierno no nos importa, mandamos nosotros, caridad de los caridades, el gobierno no nos interesa lo que haya dicho. Gracias. A llamar a todos los alcaldes de Amón, para no nos interesa, no nos interesa. ¡Fuera, carrusel! ¡Fuera! ¡Fuera, carro! Bueno, con él pueden hacer lo que quieran, con él, ¿va? Con el callejero, el nombre. ¡Vamos!